Muy boa tarde a todos e a todas. É un placer estar unha vez máis aquí neste encontro do programa Conciencia, sempre en boa compaña, tanto polo auditorio ateigado de homes e mulleres especialmente novos e con ganas de escoitar, como polos convidados ou convidadas que participan neste programa de colaboración do Consorcio da Cidade e a Universidade. E sempre é un programa apadriñado por Jorge Mira, incansable divulgador científico. A min gustaríame, en representación do Consorcio da Cidade e do Concello, darlle a benvida unha vez máis, porque onte tiven a sorte de estar con el no Concello e ca súa muller Carmen, a Jean-Pierre Savage, e poñer un pouco en valor este programa Conciencia, porque creo que é un privilexio para esta cidade ter de maneira regular a persoas vencelladas ao mundo do coñecemento, da ciencia, persoas recoñecidas con premios Nobel, persoas que verdadeiramente teñen aportado o desenvolvemento da sociedade e o coñecemento da sociedade cousas moi importantes. Pois é unha sorte poder telos nesta cidade e poder socializar o seu coñecemento en actos de divulgación de coñecemento como este, non? Que democratiza verdadeiramente, pois, a posibilidade de poder acceder a personalidades tan interesantes como a que hoxe nos acompaña, Premio Nobel de Química no 2016, e verdadeiramente un privilexio telo aquí. Polo tanto, longa vida ao Conciencia, agradecemento tanto a Universidade que colabora co seu rector, con Antonio, como Consorcio da Cidade, que é unha ferramenta onde está o Concello, tamén o Goberno Central e a Xunta, e agradecer tamén, pois, a Jorge ese compromiso de tantos anos en achegarnos, pois, estos perfiles tan interesantes para disfrute de todos e todas. Que teñamos unha boa sesión e moitas gracias por darlle razón de ser o programa ateigando aquí esta sala neste día. Gracias e welcome to Compostela, Jean-Pierre. Ahora, creo que sí. A quenda do rector Antonio López Díaz, que hoxe nos acompaña. Boas tardes, moitas gracias, alcalde, profesor Sobaxe, José Luis, Jorge, reitor Viaño, vicerreitores, profesoras, profesores, estudantes, todos que nos acompañades nesta tarde. Eu tamén, no nome da Universidade, quero manifestar a miña profundísima satisfacción por o que nos ofrece cada día este programa Conciencia, e para facelo así, pois, o que teño que agradecer yo, en primeiro lugar, o Consorcio da Cidade de Santiago, aquí representada polo alcalde de Compostela, que é quen de seguir mantendo ano tras ano, e xa vai unha longa xeira deles, este programa que fai que unha cidade pequena en tamaño, pero grande en coñecemento e en vocación universitaria, e a unha universidade como a nosa, teñamos o luxo de poder recibir persoeiros da talla do profesor Sobaxe, que hoxe nos acompaña, que é, digamos, o último elo ata hoxe dunha longa cadea que, ademais, vamos a traballar entre todos para que non remate aquí. Agradecemento, como non, tamén ao profesor Mira, que de xeito magistral apadriña e guía todos estes eventos, que son eventos, ademais, con moitas actividades, pero eu penso que sempre profundamente satisfactorios para todos os que dunha maneira ou outra participamos neses. Na universidade tuvemos o profundo honor de recibir o profesor Sobaxe onte e ter a ocasión de que asinara no libro de honra da nosa universidade, coa curiosidade, ademais, de que nese mismo libro asinou fai uns anos quen foi o seu mestre doutoral, o director da súa tese, Jean-Marie Lane. Polo tanto, pois, é ese elo maravilloso que nos trae o programa Conciencia, elevando, pois, o tono do que se pode escoitar nunha tarde como hoxe, nun auditorio como este, aquí en Compostela. Por todo eso, moitas grazas a todos e a facer todo o posible para que isto siga durando moitos anos máis. Moitas grazas. Bueno, pois moi boa tarde a todos, señor alcalde e presidente do Consorcio de Santiago, reitor magnífico, profesor Sabás,
José Luis, Reitor Viaño, autoridades, donas e anonas, meus señores, a visita do profesor Sobás é a 39ª do programa Conciencia, que cumple 13 anos neste ano 2018. É un programa que dá traballo para ser adiante, e non é, pois, digamos, o resultado do traballo dunha persoa soa, sino que é o resultado do traballo de moitísima xente, que de xeito coordinado, pois, arrimo o ombro, tanto no traballo como no orzamento. Lóxicamente, a parte prioritaria ven do Consorcio de Santiago, pero tamén teño que agradecer a colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, do Ministerio de Ciencia, Educación e Universidades. Ciencia, Innovación e Universidades. É que neste ano cambiou tres veces de nome, por iso a veces teño dúda, non? Pero, bueno, lóxicamente é unha parte moi importante do apoio, e, ademais, case sempre en todas as operacións que se fan do programa Conciencia hai sinerxias con diferentes axentes. Neste ano, neste caso do profesor Sobás, tamén quero agradecer a colaboración do Instituto Rosalía de Castro e tamén do CICUS, que fan pois, as súas achegas, para facer que unha estadía como esta do profesor de Sobás de 5 días sexa posible. Hoxe, pois digamos, o último acto do programa Conciencia neste ano, pero xa hai varios premios Nobel que están pois, en trato, é dicir, que o programa continuará por ano 2019. Pero, bueno, como estamos no último deste ano, pois é o momento tamén de facer un pouco balance. Quería dicir que o de buscar sinerxias foi unha constante deste ano. Nas 4 visitas que tivemos, a primeira foi a do profesor Prusiner, está Jesús Requena por algún lado, non está, bueno, pues vino nas reservas. Con Jesús Requena pues montouse o principal congreso de prións, de investigación en prións no mundo. O profesor Prusiner, pues, que foi o creador dese campo, tivo pues, a ben estar aquí con nós varios días, estivo unha semana enteira, unha visita longamente recordada pois, por toda a comunidade de prións. E, bueno, pois Jesús e o seu grupo axudaron moitísimo a que iso fose posible. Seguimos sin poder, porque viñan unhas fotos bonitas dele. Colgouse o directamente. Podedes llegar ou non? Se está mirando aí, a ver se va a mirar aí. A seguinte foi a de Finn Kidland, que se fixo a medias co comité que celebra o 50 aniversario dos estudos de ciencias económicas en Galicia. Aí tamén, pois, teño que agradecerlle o papel que tiveron tanto a decana como a vicedecana. A seguinte foi a visita de Maybrit Moser. Esta foi unha visita bastante distinta, non? Porque, en realidade, foi unha visita levada a cabo en colaboración coa propia Fundación Nobel, que tipo a ben escoller Santiago como punto de execución do seu programa de difusión de premios Nobel no mundo. Ahora, a ver si vai. Aí está. Moi ben. Bueno, pois isto, como vos decía, foi a primeira visita do ano, que foi en maio, o profesor Prusiner, que foi o creador pois, do campo do que son os prións. Foi moi productiva, de feito, mesmo tivemos unha xuntanza dos principais líderes da investigación en prións no mundo. Era a primeira vez que facían, levaban como 15 anos ou 20 anos facendo este congreso e nunca se lles ocorrera sentarse nunha mesa a falar. Polo menos en Santiago, pois aprenderon a facelo e dixeron que de agora en diante sempre haberá unha cidade como estas en calquera sitio do mundo no que fagan esta reunión. A seguinte visita foi a de Finn Kidland, co gallo do 50 aniversario da celebración dos estudios de economía en Galicia. Bueno, pois paseou moito pola facultade de económicas, tamén pois deixou un grato recordo pois entre estudiantes de secundaria que bueno, pois estuveron encantados de estar nesas actividades. A seguinte visita, como vos dicen, foi a de Maybrit Moser, que foi feita directamente pois pola Fundación Nobel coa nosa colaboración. Unha visita tamén bastante ben recordada, unha persoa máis moi xovial, digamos que impregnou dun ambiente festivo todas as celebracións que fixemos, e mesmo tivemos un coloquio co propio director de Nobel Media, que é a división da Fundación Nobel que se dedica á comunicación exterior, non?
Bueno, pois chegamos a esta. Como dicen, en todas estas operacións deste ano, pois houve unha gran componente coral de multitude de institucións, de multitude de grupos que fixeron posible que isto fose para adiante. E a idea, dende logo, será que isto continue así no futuro. Neste caso, na charla de hoxe, lóxicamente, a quen teño que agradecer en primer lugar é a José Luis Mascareñas, o director do CICUS. O CICUS é pues, o centro punteiro da investigación en Galicia. Mañá vai haber un congreso moi importante honrando pois, o 80 aniversario do profesor Luis Castedo, que é un pouco o gran arquitecto da química orgánica, polo menos en Galicia. Cando fixamos o 70 aniversario, viñera Jean-Marie Len, como dixemos aquí, e Jean-Pierre Subas xa estuvera aquí en Santiago antes, lóxicamente coñece ben Santiago, estivo falando maravillas do nivel da química compostelana. Eu non sei se, Luís, cumplirás, supoño que faremos unha festa cando cumples 90, entón, cando cumples 90, José Luís vai pensando, o sea, imos reservando, se queres a data, a ver que entremos po 90, e po 100 tamén, o sea, que podemos ir entrando para adiante. En calquera caso, mañá vai haber xente moi importante poñendo realmente pues, a química do CICUS donde se merece. O profesor Sobás non aforrou eloxios tanto para a figura de José Luis Mascareñas como para xente que traballa no CICUS. É dicir, pues, isto é importante neste mundo no cal o prestixio, en certo modo, se mide tamén polas valoracións externas, pues, que alguén como él o diga. É de salientar que o profesor Sobás ten un arquivo, digamos, da xente que le vai considerando interesante, que vai encontrándose ao longo da súa vida académica. Ese mesmo, un pouco antes de empezar, sacoume o primeiro artigo de José Luis Mascareñas, de Eugenio Vázquez Sentís, de Luis Castedo, creo que era o primeiro artículo de José Luis en Angavante Gemí, que é unha das revistas máis potentes no eido da química. E o profesor Sobás tiña ese artigo, que José Luis lle regalara, pois, facía moitísimo tempo, anotado, con comentarios das persoas que estuveran aí. Vamos, eu creo que nin siquiera José Luis acordaba, pero él ten pois, un ficheiro bastante importante, supoño, con todo o que foi falando con toda a xente ao longo do mundo, que supoño que vería moita xente. Isto demostra un pouco o seu talante, é un auténtico cabaleiro, unha persoa absolutamente correcta, un placer estar ao seu carón. Bueno, pois espero, profesor Sobás, que lle guste a visita a Santiago, que xa coñece, pero que o seu recordo se xa ainda mellor. José Luis, pois moitas gracias a ti, moitas gracias á comunidade do CICUS por facer posible esta visita. Bueno, pois agora contarásnos un pouco por que é importante o traballo do profesor Sobás. Grazas. Bueno, boas tardes. Se me permitides, como sei que hai xente que ven po Congreso de mañá de diferentes puntos de España, vou falar en castelán. En primer lugar, tengo que decir que para mí es un enorme privilegio e un honor tener la posibilidad de presentar e introducir al profesor Sobás. Nos conocimos en el año 2001, gracias a que Luis lo trajo aquí. Y a mí me ha dejado absolutamente sorprendido porque me sacó varias notas escritas por mí del año 2001 que él había guardado. O sea, es una cosa asombrosa. Te emocionas al ver eso, la verdad. Se lo agradezco mucho. Bueno, pero como tengo que presentarlo a él y voy a hablar, pues voy a empezar a hablar de las máquinas, ¿no? Que es de lo que va la cosa, las máquinas. Y bueno, yo pensando en las máquinas, que como sabemos, en la historia de la humanidad pues han sido muy importantes, ¿no?, para el progreso. Y el ser humano ha tenido mucho interés en fabricar máquinas y artilugios de todo tipo, pero como pasa en la vida, no todo el mundo contribuye igual. Y hay gente que contribuye más y quizá en el tema de máquinas el pionero es Leonardo da Vinci, que con una imaginación absolutamente desbordante fue capaz de diseñar e inventar multitud de artefactos, artilugios y máquinas, incluso algunas se pudieron llevar a la práctica, ¿no? Si uno piensa en contribuciones posteriores en el tema de máquinas, tenemos que irnos ya a la revolución industrial, quizá, donde hubo un tremendo auge
en la construcción de máquinas y artilugios, en gran parte debido a la máquina de vapor de James Watt, que permitió la automatización, la motorización, de, sobre todo de las industrias, pero también, como todos sabéis, de los medios de transporte, ¿no? Bueno, seguro que todos acordáis también de aquella famosa película de Charlie Chaplin, donde la máquina se lo tragaba a tiempos modernos. Un cambio adicional, un cambio tecnológico incluso más importante, fue el que se produjo con el advenimiento de la electricidad y el magnetismo, fundamentalmente gracias a los trabajos de Faraday. Pero en este aspecto yo quiero destacar un trabajo de este señor, Joseph Henry, que era un investigador americano y que, basándose en los trabajos de Faraday, fue capaz de construir lo que podríamos considerar el primer motor eléctrico. O sea, era algo que era capaz de generar movimiento mecánico a través de energía eléctrica. Esto estamos hablando de 1831. No tengo que deciros la importancia que han tenido los motores eléctricos a posteriori. Pero es muy interesante ver lo que decía Joseph Henry cuando envió este artículo para publicar. Y esto es una copia de la revista, que era el American Journal of Science, en 1831, y vamos a ver lo que decía. Le decía al editor: señor, yo he tenido últimamente éxito en producir movimiento en una pequeña máquina a través de una energía que yo creo nunca se ha usado en mecánica antes. Decía yo creo, era un hombre modesto. Dice, utilizando repulsión y atracción magnética. Y remarca, sin embargo, no se le debe dar mucha importancia a esto, a esta invención, dado que el artículo, veis que está mal escrito, artículo, en el estado presente, solo puede ser considerado un juguete filosófico. O sea, era el primer motor eléctrico. Él no tenía ni idea de la importancia que iba a tener esto en el futuro. Y avisaba al editor diciendo que era algo tremendamente básico. Hoy sabemos que gracias a la invención del motor eléctrico hemos progresado muchísimo. Incluso tenemos discusiones sobre si en el año 2040 o 2050 todos los coches van a ser eléctricos. Después, con los avances de la tecnología, sobre todo de la tecnología digital, pues ya pudimos hacer todo tipo de máquinas y robots. Yo no sé si a lo mejor incluso algún día algunos de estos ya nos van a sustituir de todo. Y uno podría empezar a pensar si en algún momento ya podemos construir lo mismo, pero de tamaño muy, muy, muy pequeño. De tamaño nanométrico. O sea, nanométrico es algo así como 10.000 veces más pequeño que el ancho de una hoja. ¿Podremos algún día hacer eso? ¿Puede ser interesante hacer eso? Como nos va a explicar el profesor Sobás, la naturaleza lo hace. Utiliza máquinas y motores de tamaño nanométrico. ¿Podremos algún día hacer robots del tamaño de una célula o más pequeños? Pues bien, los trabajos pioneros en esta tarea los hizo nuestro ilustre invitado que tenemos aquí, el profesor Sobás. El profesor Sobás, en los años 80, estaba trabajando sobre fotoquímica, estaba intentando convertir energía solar, energía de la luz, en energía eléctrica, utilizando complejos de cobre, ahora mostraré alguno, y en un momento se dio cuenta de que con esta tecnología podría construir este tipo de sistemas. Estos son dos anillos que en este caso son de tamaño molecular, o sea, nanométrico. Están unidos como si fueran aros de una cadena y por eso lo llamó catenano. Hoy en día también a este tipo de unión, de enlace, se le llama enlace mecánico, porque no es un enlace químico. Este trabajo lo hizo gracias, él lo marca mucho a esta colaboradora que se llama, tiene un apellido complicado, Dietrich Buchecker, y le da mucho mérito a la colaboradora que se murió, creo que en el año 2004, me dijo. Y hay tres cosas interesantes a destacar en este trabajo. Primero, es algo lateral, porque estaba haciendo otra cosa.
O sea, se dio cuenta cuando lo estaba haciendo. Segundo, lo publicó en una revista de no mucho alcance, Tetraedron Letters, que es una revista muy conocida para los químicos orgánicos. Pero no tenía, ahora tiene menos, pero en aquellas no era la top, no era la revista top. Y tercero, lo publicó en francés. Esto está en francés. Lo cual parecía que era una indicación de que él no le daba mucha importancia a este descubrimiento. Bueno, esta es la química, que no voy a entrar en ella, y además él discutirá esto, tampoco quiero hacer un spoiler aquí. Y aquí están los anillos, el cobre lo elimina y así forma los anillos. Pero la clave fue que una vez que descubrió que podía hacer los dos anillos unidos como dos cadenas, fue capaz de descubrir una metodología para hacer girar un anillo sobre otro. Y esto es el key point, esto es justamente el desarrollo de lo que podemos considerar como la primera máquina molecular. Utilizando energía electroquímica, era capaz de mover un anillo sobre otro. Aquí está el trabajo pionero. Y por esto, el 5 de octubre del año 2016, a las 11:30 de la mañana, recibió una llamada del presidente de la Academia Sueca, comunicándole que había ganado el premio Nobel. Él entró en shock, no se lo creía, y tuvo que mandar que se pusiera otra persona, un químico sueco que muchos conocemos, Jan Backvall, para que le confirmara que realmente había ganado el premio Nobel. Una vez que lo confirmó, lo que hizo fue saltar e ir inmediatamente a la oficina que tenía a 30 metros, que era la oficina de su director de tesis doctoral, que Jorge comentó, que es el profesor Jean Maguilain, que ganó el premio Nobel en el año 1987. Y fue a la oficina, y parece ser que Len dio un salto del asiento, eso me dijo el Guillaume, y se emocionó muchísimo, y esto era un cuarto de hora después de recibir la noticia. Ya había llamado a su mujer, a Carmen, que creo que está por ahí. Y esta foto está sacada a las 11:45, ese día, o sea, 15 minutos después de conocer que había ganado el premio Nobel. Esta medalla que veis aquí, esto es un selfie. With your phone, con tu teléfono, ¿no? Con tu teléfono. Un selfie, sí, porque se le ve que tiene la mano ahí. Esta medalla no es, es la medalla del Nobel, pero es de chocolate. La tenía Len en su despacho, de chocolate. Pues él me cedió la foto muy amablemente. Bueno, él no fue el único en ganar el premio Nobel, también lo compartió con dos muy buenos amigos suyos. Uno es Fraser Stoddard, que, fijaros, Stoddard, en lugar de descubrir cómo una rueda giraba sobre otra, lo que descubrió fue cómo un anillo se movía entre dos estaciones. También utilizando energía química o energía electroquímica, este anillo se puede mover entre esta posición y esta posición, o sea que hace un movimiento longitudinal. Y era capaz de controlarlo. A esto le llamó un rotaxano. Y nuestro querido amigo Ben Ferenha lo que descubrió fue otro tipo de movimiento molecular que le llamó rotor molecular. Y es muy fácil de ver, porque si veis, esto es una molécula en la que hay dos partes, la negra y la verde, y este es el eje, y entonces puede girar una sobre otra. Es un rotor molecular. Esta foto que veis aquí, he sacado los otros componentes de la foto, pero está Ben Ferenha en el CICUS, no sé si 15 o 20 días antes de ganar el premio Nobel. Y vino, estaba de visita con su mujer, y efectivamente, creo que ya se lo comentaron al profesor Sobás, nos comentó que su mujer le insistió en ir a abrazar al apóstol. Y él aún tiene dudas de si tuvo algo que ver en lo del premio Nobel. Esta foto, yo no sé dónde la saqué, la vi por algún sitio. A mí me sorprendió. Esta creo que es justo antes de que le dieran el premio Nobel, o sea, de antes de la ceremonia del Nobel. Él lo podrá confirmar, pero os dais cuenta, es como si hubiera un protocolo también para antes, como si se hubieran puesto de acuerdo. Los tres llevan... Yo cuando la vi, a mí pensé que iban a hacer un grupo de músicos o algo así. Me vino a la cabeza el dúo este que iban siempre con los jerseys, el dúo dinámico. No sé si os parece que es casi parecido, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí ya estaban formales el día del premio Nobel, y con Len, que es el director de la tesis doctoral de Jean-Pierre,
Y Jean-Pierre nos visitó el año 2001, un invitado profesor Luis Castedo, que está aquí, y este era el programa. You don't have, no tienes esto, Jean-Pierre. Ok, te daremos una copia. Y estas son las conferencias que dio. Como veis, ya dio una conferencia sobre máquinas moleculares y motores y otros temas de fotosíntesis en los que trabajaba. Lo invitó Castedo. Aquí tenemos una foto del año 2001 con Luis Castedo, donde yo no sé si esta foto donde está tomada, no sé si será en Portugal, puede ser, o en Bayona, no estoy seguro. Y bueno, os digo algunas cosas, porque no solo va a ser fotos, algunas cosas de su vida. Nació en París, de joven, por el trabajo de su padre y de su padrastro, tuvo que moverse por diferentes sitios por el mundo. En 1963 consiguió entrar en la Escuela de Química, de Ingeniería Química de Estrasburgo, que era una de sus ilusiones. No era fácil entrar ahí, tuvo que estudiar bastante. Bueno, esto es algo personal, se casó con Carmen en el año 71, que fue el año en el que leyó la tesis doctoral con Jean Maguilén sobre un tema que fue el que le permitió que Jean Maguilén consiguiera el premio Nobel. O sea, que él tiene un premio Nobel y medio, porque el tema en el que trabajó es el de premio Nobel. Hizo un postdoc con alguien muy famoso en química inorgánica, que es el profesor Malcolm Green en Oxford, y después, en el 74, pues consiguió una plaza en el CNRS francés, que es como el CSIC en España, pero realmente su grupo lo montó más bien hacia el año 1987 como director de investigación del CNRS. Fue profesor de la Universidad de Estrasburgo estos tres años y desde el año 2009 es profesor emérito, ahora en este instituto que se llama ISIS. Tengo que decir también que ha hecho estancias, por ejemplo, él habla mucho de la estancia en Chicago, Northwestern, estos dos años, en el grupo o colaborando con el profesor Stoddard. Bueno, aparte de lo que ha de sus descubrimientos que lo llevaron al Nobel, tiene una producción científica amplísima, no voy a entrar en ella, más de 500 publicaciones. Esto, hoy comentaba con él lo de las 600 conferencias y me dijo, esto fue hasta que conseguí el Nobel. Dice, desde que conseguí el Nobel se han acelerado, o sea, igual tiene otras 600 más. Bueno, lista de premios no, obviamente no voy a comentar, simplemente quiero llamar la atención sobre este, que es uno de los reconocimientos civiles más importantes en Francia, la Legión de Honor, y por supuesto este, que es nuestro, que es de la Sociedad Española de Química. Bueno, algunas fotos del Nobel, pero él mostrará más. Yo creo que esta es la princesa Sofía, pero yo no sé mucho de esto, igual me confundo. Y esta foto, esto después del Nobel, un poco, creo que es cerca de un año después, hicieron una fiesta con todos sus estudiantes y esta chica que se llama Chelo, que está en la Universidad Politécnica de Valencia, me envió la foto, porque son tres españoles que hicieron los estudios postdoctorales en su grupo: Pablo Gaviña, Diego Cárdenas y Chelo Jiménez. Y la medalla del Nobel, que yo supongo que no la dejó mucho tiempo en la mesa, no, porque no me fío mucho. Pero bueno, lo más importante, lo que me escribió Chelo en el correo electrónico donde mandaba la foto. Esto es lo que me decía. La celebración era por el Nobel, pero como es tan modesto, dijo, para celebrar los éxitos de nuestro laboratorio, no para celebrar su Nobel. Siempre dice que ha sido posible gracias a todos, nunca se atribuye el mérito. Esto ya os da una idea de la personalidad, lo que decía Jorge, de Jean-Pierre. Es un hombre súper modesto, súper agradable, nada engreído, da gusto estar con él. Hoy estuvimos de excursión y le gusta la cultura, el arte, y hoy disfrutamos, por ejemplo, de esta maravilla del monasterio de Oseira, que supongo que muchos conocéis, que es la sala capitular, con el hermano Pascual. Y ya para acabar, volvemos a Leonardo da Vinci, donde la naturaleza acaba de producir sus propias especies. El ser humano comienza, con la ayuda de la naturaleza, a crear un número infinito de especies, que, puesto en la química, podríamos decir lo que decía su predecesor en Francia, Berthelot: la química crea su propio objeto. La química es una ciencia que da mucho juego, es como arquitectura molecular, da mucho juego para la creatividad. Toda la creatividad y la imaginación la han puesto ellos en el descubrimiento de los motores moleculares y por eso tienen todo el mérito. Y además, no tengo ninguna duda de que esto, con el tiempo, va a tener mucho impacto social. Jean-Pierre, Isa, es un enorme placer tenerte aquí. Estamos disfrutando con tu visita y espero que nos vuelvas a visitar muy pronto. Gracias.
Well, I would like to thank a couple of people. Me gustaría agradecer a unas personas antes de empezar. Por supuesto, aquellos que me han invitado. Profesor José Luis Mascareñas. Muy en particular al profesor Luis José Luis Mascareñas, al que conocí hace ya muchos años, concretamente en el año 2001, cuando todavía era un hombre bastante joven. Y, por supuesto, también al profesor Jorge Mira. It is of course a great pleasure to be here and to have the opportunity to interact with you. Also, thank you to Mr. Mayer. También me gustaría agradecer evidentemente al señor alcalde de Santiago de Compostela por sus palabras tan amables y por supuesto también al señor rector. Antonio, muchísimas gracias. Las palabras han sido ciertamente amables. Me gustaría también decir que es para mí un placer tener la oportunidad de mañana participar en este evento tan importante que ya ha sido mencionado. Evidentemente, el profesor José Luis Castedo ha sido parte de la organización de este evento y con él he tenido siempre una relación y una interacción muy interesante. De hecho, ya la tuve hace 17 años cuando pasé una semana aquí en Santiago de Compostela, en esta ciudad tan maravillosa. Y también en vuestra universidad, que es ciertamente del más alto nivel. Simplemente me gustaría mencionar algunas cuestiones relativas a la comunicación de la ciencia y lo importante que es diseminar la ciencia con gente que no tienen por qué ser necesariamente expertos en ciencia. Y creo que el programa Conciencia precisamente hace una gran labor en este sentido. Es un programa excelente y me gustaría felicitar a las personas que organizan este evento, porque en mi opinión es extremadamente importante que los científicos se dirijan a las personas que no se especializan o que a lo mejor no les interesa particularmente la ciencia, pero que simplemente son curiosas. Y en este proceso de comunicación es una manera de hacer que la ciencia sea más accesible y demostrar que los científicos son personas normales. Yo soy completamente normal, no tengo nada especial ni nada que me haga diferente. Y además, también es una manera de demostrar que la ciencia es absolutamente esencial, porque sin la ciencia, el progreso es imposible en el futuro. Entonces, lo que me gustaría hacer es comenzar con mi presentación, que es de carácter científico. En cierto sentido, José Luis ya más o menos cubierto la mitad de mi conferencia. Me va a ayudar a reducir el tiempo y a no pasarme demasiado en la extensión. Así que muchísimas gracias por ahorrarme el trabajo. Estoy de broma. Me gustaría hablar de las máquinas moleculares en dos campos particulares. No estoy del todo seguro. Voy a colocar este cronómetro para controlar mi tiempo. Pero como decía, antes de nada, no todo el mundo es un químico, ni sabe tanto de química como a lo mejor sabemos algunos de los presentes, y simplemente me gustaría recordaros algunas de las nociones básicas de la química. La química es, en gran medida, la ciencia de las moléculas. Evidentemente hay otros campos de la química que no tienen absolutamente nada que ver con las moléculas, pero el campo en particular que a mí me ocupa se centra sobre todo en las moléculas. Así que simplemente como recordatorio, estas son algunas moléculas muy sencillas. Aquí tenemos, por ejemplo, el benceno. El benceno tiene una forma hexagonal que contiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, como puede haberse indicado en este esquema. Es una molécula muy sencilla. Tiene unas características algo tóxicas, no extremadamente tóxicas al contrario de lo que sostienen algunos científicos. Y aquí está la molécula del colesterol. Es también una molécula relativamente simple para los químicos, pero para aquellos que ya no están tan centrados o interesados en la química, puede parecer un poquito más compleja estructuralmente. Aquí tenemos, por ejemplo, que tener en consideración que ya no se dibujan los átomos de carbono porque se da por hecho que están ahí y si se introdujesen en todos los esquemas moleculares serían muy complejos. Pero siempre que hay algún tipo de hexágono o alguna estructura geométrica, cada vértice o cada punto de unión de dos líneas
correspondería, cada vértice, como ya he dicho, correspondería a un átomo de carbono. Así que tenemos una enorme cantidad de átomos de carbono y esta es la molécula de colesterol. Pocas personas a las que le interesa el colesterol, excepto cuando llegamos a cierta edad en la que nos empezamos a preocupar con los niveles de colesterol en sangre. Una molécula interesante que me gustaría mencionar brevemente con vosotros y que fue encontrado de una manera absolutamente aleatoria, como un accidente. Y el accidente en la investigación puede resultar muy beneficioso para el progreso de la ciencia y muchos descubrimientos que se han realizado de manera absolutamente aleatoria. Y en inglés existe una palabra que se utiliza para este tipo de descubrimiento, que es lo que decíamos serendipia. La serendipia es un descubrimiento casual. Y en francés también tenemos no tenemos esta palabra, tenemos que decir algo diferente. En francés decimos un descubrimiento por accidente. Y esto es uno de los casos en los que precisamente hay un de estos descubrimientos por accidente, concretamente una molécula compuesta por 60 átomos de carbono que tiene una forma esférica bastante similar a un balón de fútbol. Y aquí en la sala tenemos ciertamente un experto en esta molécula, que es el profesor Prato, que está sentado en la segunda fila, si no me equivoco. Así que muchísimas gracias, Mauricio, por tu contribución a la investigación de esta molécula. Es una molécula muy interesante, la que puedo dar cierto movimiento tridimensional para que veáis cómo se estructura, pero uno de los motivos por los cuales hablo del fulereno, por los cuales hablo de esta molécula, es porque su tamaño es aproximadamente un nanómetro. Y todo el mundo ha escuchado hablar del nanómetro, y todo el mundo sabe que un nanómetro es algo muy pequeño. Pero ¿cuán pequeño es un nanómetro? A veces resulta difícil saber exactamente o comprender exactamente qué supone a nivel de dimensión un nanómetro. Y os voy a dar una comparación que yo creo que puede ser fácil de comprender. Un nanómetro sería como por un metro, imaginemos que un metro sea más o menos por aquí, hacia la mitad de mi cuerpo, y la relación entre un nanómetro y un metro, es una medida que todos conocemos, es prácticamente exactamente la misma que la relación que existe entre una barra de unos 30 centímetros de longitud y la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Espero que con esto veáis claramente que la relación entre un nanómetro y un metro es muy particular y que demuestra que el nanómetro es ciertamente una magnitud muy pequeña. Bien, hablemos ahora de las moléculas tanto en el campo de la química como en la biología. Las moléculas sintéticas, es decir, aquellas que son fabricadas por químicos, y hay múltiples moléculas sintéticas que han sido descubiertas y que han sido creadas en diferentes circunstancias, se consideran objetos estáticos, es decir, no se mueven, pero si lo hacen, se mueven de una manera aleatoria, vibran, se distorsionan en el espacio, pero no llevan a cabo ningún tipo de movimiento controlado. Esa es una de las cosas que me gustaría mencionar. Pero luego, hablando de la biología, las cuestiones son diferentes. La biología está llena de moléculas. Las moléculas son una parte esencial de la biología, porque prácticamente podríamos decir que la biología es al 100% molecular. Pero en la biología, por el contrario, existen movimientos controlados en múltiples sistemas. Y este tipo de movimiento molecular resulta esencial y es además omnipresente en el ámbito de la biología. Y esto es algo que ocurre de una manera muy controlada a través de los sistemas biológicos que conforman nuestra naturaleza. Tenemos motores de carácter lineal o rotativos, como por ejemplo un pistón que se traslada en un cilindro. Tenemos moléculas que literalmente caminan, y veremos un ejemplo de ello. Y también sistemas que, por ejemplo, sufren procesos de contracción o expansión cuando es necesario. Y la mayor parte de estos sistemas forman parte de una familia muy amplia, que es la familia de las proteínas motoras. Y estas proteínas motoras, dotadas de movimiento, se encuentran en todos los lugares y desempeñan un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con los procesos biológicos de la naturaleza y que contribuyen al mantenimiento de la vida. Vamos a ver dos ejemplos de estas máquinas moleculares biológicas. Uno de ellos sería la ATP sintasa, en la que me gustaría hablar durante un cierto tiempo, porque se trata de una enzima extremadamente importante.
Esta enzima forma parte de la química y de la biología, y la ATP sintasa básicamente es responsable de la síntesis, en otras palabras, de la fabricación del ATP. Esta sería la estructura química del ATP, en la que no voy a entrar en detalle. La ATP, es decir, el adenosín trifosfato, es el combustible de la vida. Lo cual implica que cuando se necesita energía, cuando nuestras células necesitan energía para cualquier proceso, van a consumir ATP. Contrariamente a lo que hacemos, por ejemplo, con el combustible que depositamos en nuestros vehículos o en cualquier otro tipo de motor, en la biología no quemamos las cosas propiamente dichas. Lo que hacemos es consumir el combustible, por ejemplo, en un motor de un vehículo, y con ello provocamos la síntesis de agua y dióxido de carbono. Y sabemos que esto no es bueno, sobre todo el dióxido de carbono, para el planeta, porque provoca un calentamiento global. Y esto no solamente es una cuestión de opinión, sino que es un hecho constatable. Pero, sin embargo, la naturaleza es mucho más inteligente que nosotros, en cierto sentido, porque cada vez que consume ATP, lo que hace es generar otra molécula, que es el ADP, que es ligeramente menos compleja en estructura y que además genera también fosfato inorgánico. Y este producto resultante, que es el ADP, que es el producto resultante de la degradación del ATP, se puede reciclar. Es decir, es como si tuviéramos la capacidad de reciclar el agua y el dióxido de carbono como resultado de la quema de cualquier tipo de combustible y lo pudiésemos reutilizar. Y todo esto ocurre gracias a este complejo enzimático llamado ATP sintasa. Este es un esquema simplificado de la ATP sintasa. La vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Se trata de una enzima de un tamaño relativamente grande, hasta 10 nanómetros de ancho y aproximadamente unos 20 nanómetros de longitud, y forma parte de la membrana. Y esto no es lo más importante. Lo más importante, quiero que comprendáis, es que cualquier organismo vivo sobre la Tierra utiliza la ATP sintasa. Es decir, la ATP sintasa es absolutamente esencial para la vida. Y el organismo más primitivo, o los organismos más primitivos que existen en la Tierra, que aparecieron hace unos 3.700 millones de años, organismos muy primitivos, y que ciertamente son bacterias, y estas bacterias llamadas arqueas tenían más o menos el mismo tipo de estructura, ATP sintasa, que aparece tanto en los mamíferos como en los humanos. Y creo que esto es algo que nos debería hacer sentir que tenemos que tener una concepción modesta de nuestra existencia en la Tierra, porque tenemos básicamente la misma enzima que un organismo extremadamente primitivo que se originó hace millones y millones de años. Y esto es un motor particularmente interesante que nos permite una rotación. Pensemos que en nuestro cuerpo tenemos millones y miles y miles de millones de motores en acción. No nos damos cuenta de ello, evidentemente, no hace falta tener miedo, pero están continuamente en rotación. Y la ATP se deriva, por tanto, de la combinación de ADP y fosfato inorgánico. Es decir, el producto de degradación, ADP, más este fósforo inorgánico, fosfato, se combinan entre sí para generar una nueva forma de este sistema de combustión o de producción de energía, que es la ATP. Y aquí tenemos la membrana, y para aquellos que os interesa, esta es la membrana mitocondrial. Y por ello lo que tenemos aquí es los dos componentes que aparecen aquí, el azul y el amarillo, y cada cierto tiempo observamos que aparece algo púrpura, y eso es el ATP, es decir, el combustible que ha sido sintetizado por este motor enzimático, combinando estos dos compuestos que también se derivan de la degradación del ATP. Evidentemente hace falta energía para poder producir también al mismo tiempo algo que contiene energía en alto nivel en su interior, y la energía proporcionada por el sistema se deriva directamente de la transferencia protónica a través de la membrana mitocondrial. Si lo observamos con cierto detenimiento, veremos que hay unos pequeños puntitos que van de un lado a otro de la membrana, y
transferencia protónica. Esto no es ciencia ficción. Esto se basa en observaciones muy, muy precisas. Es una estructura claramente conocida e identificada de la ciencia y, por tanto, no forma parte de la ciencia ficción, sino una realidad esquematizada. Hay otro ejemplo que también me parece muy interesante. Es el de las moléculas que se trasladan, que entre comillas andan. Son también proteínas con capacidad motora y particularmente la quinesina es capaz de trasladarse a través de un microtúbulo dentro de la célula. Y antes de que pase a otro momento de mi conferencia, me gustaría explicar que la quinesina es una enzima relativamente pequeña en tamaño que es capaz de moverse a través de un rail dentro de la célula. Es decir, la célula en cierto sentido contiene carreteras o raíles, como queramos llamarlos, y la función de dichos raíles es sencillamente permitir que la quinesina se traslade sobre ella, y en la parte de atrás tenemos una bolsa enorme que es un organelo, y este órgano en cierto sentido contiene moléculas, es decir, una especie de depósito o maletero que contiene esta enzima y que es capaz de trasladar moléculas de diferente tamaño y que tienen que ser transportadas de un punto determinado de la célula a otro punto, colocado a una cierta distancia del punto de partida, que puede ser muy grande desde el punto de vista molecular, porque puede ser hasta una micra, desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Y esto se realiza a través de estos raíles o estas carreteras y la quinesina, que es capaz de trasladarse sobre ellos. Aquí la vemos caminar y, como ya he dicho, tiene esta bolsa tan grande, esta mochila en la que transporta sus moléculas. Y si observáis esto con más detenimiento, es la quinesina, que tiene dos pies, que básicamente lo que hacen es andar, emular el movimiento de cómo caminamos los seres humanos, pero biológicamente hablando se llaman cabezas. No entiendo por qué, porque su aspecto es más parecido al de los pies, incluso son como unas pantuflas. Pero sin embargo, lo importante es ver cómo se trasladan por este rail, y aún a pesar de que parece que lo hace muy despacio, lo hace a enorme velocidad desde el punto de vista biológico. Si consideramos que esto podría ser equivalente a un ser humano, podría estar corriendo a una velocidad increíble de hasta aproximadamente unos 100 kilómetros por hora, más o menos, si lo lleváramos a la escala humana. Y aquí tenemos dos ejemplos de dos máquinas moleculares muy importantes en el mundo biológico, pero hay muchísimas otras que, por supuesto, no voy a poder tratar con detenimiento porque no tenemos tiempo. Pasemos completamente a otro tema. Olvidémonos, por tanto, de la biología y vayamos a hablar de la química molecular. Y vamos a hablar de dos moléculas muy especiales. Moléculas que ya ha mencionado José Luis durante su presentación, los catenanos y los rotaxanos. Creo que con imágenes será bastante más fácil de entender. Esto es un catenano. El nombre proviene del latín. Y asumo que en España la palabra que utilizamos es cadena, ¿verdad? Entonces es muy parecido porque en latín es catena. Y en italiano también se utiliza esta palabra. Por tanto, parece bastante claro que el nombre de esta molécula se deriva directamente de los eslabones de una cadena. Es como la cadena más pequeña en la que podemos pensar, de la que forman parte dos elementos que están entrelazados entre sí, de carácter cíclico. Y aquí tenemos un rotaxano que es similar, donde tenemos un anillo que tiene un eje y dos grandes esferas que impiden que el sistema se desmonte. Y estas moléculas han facilitado el trabajo de los químicos durante décadas y décadas y décadas. Pero, sin embargo, los químicos no eran capaces de entender exactamente en qué consistían estos sistemas. Pero, sin embargo, hace aproximadamente unos 40 años, hubo un grupo de investigación en Alemania, donde había un gran número de químicos inorgánicos, como por ejemplo el profesor Schill, y su jefe, su director de trabajo, el profesor Lüttgenhaus, que fueron capaces de aislar un catenano, es decir, un evento extremadamente importante. Pero había un problema.
Vamos a ser honestos, había un problema. Y el problema era que la ruta sintética necesaria para la síntesis era muy larga, donde se requería una enorme cantidad de pasos individuales y al final de todo el trabajo, prácticamente lo que obtenían era casi nada, unos pocos miligramos de la molécula aislada. Pero resultaba tan difícil y tan trabajoso que los químicos acabaron por perder el interés en este campo de trabajo. Y durante unos 20 años se convirtió en casi prácticamente un campo completamente desconsiderado y dormiente. Pero repentinamente estos catenanos y rotaxanos se convirtieron interesantes en el ámbito de las máquinas moleculares. ¿Y por qué fue el caso? Porque es bastante obvio, si observamos un rotaxano, por ejemplo, de este tipo, podemos imaginar que podría ser posible hacer que este sistema se ponga en funcionamiento y que el anillo que se encuentra en este lugar se desplace de la parte izquierda del eje a la parte derecha del eje, de este mismo eje, y regresar. Y si podemos hacer esto, estaríamos muy muy cerca de conseguir un motor lineal a nivel molecular, es decir, un motor lineal de un tamaño muy pequeño. Pero también podemos imaginar que es posible hacer que este anillo oscile o rote sobre sí mismo entre dos posiciones, ya sea en un rotaxano o en un catenano. Y esto es una indicación bastante clara de que los catenanos y los rotaxanos podrían desempeñar un papel extremadamente importante en el campo de las máquinas moleculares. Y ahora os voy a hablar de cómo llegamos al campo que nos interesa y cómo comenzamos nuestra investigación. Estábamos trabajando fundamentalmente en la fotoquímica inorgánica, es decir, nos interesaba particularmente en la reacción, o una reacción casi prácticamente que soñábamos como un objetivo, que sería conseguir disociar la molécula del agua a H2 y O2, es decir, a hidrógeno y oxígeno. Pero para ello hace falta energía para poder conseguir este proceso que hacen las plantas de manera natural. Y hay muchas personas que contribuían con la idea de que una gran cantidad de energía era necesaria para ello. Y este proyecto, que era tan complejo y ambicioso, fue un problema abordado por enorme cantidad de grupos en todo el mundo. Y llegaron a la conclusión de que era algo particularmente complejo. Y cuando digo que se trata de una reacción de ensueño es porque el hidrógeno, de manera separada del agua, es el combustible ideal. Cuando se combuste, se genera agua, con lo cual no hay ningún tipo de contaminación, no hay ningún tipo de dióxido de carbono, ningún tipo de resultado conducente al calentamiento global. Pero sin embargo no funciona. Es un sueño simplemente. Y por ello hay gran cantidad de personas que han pasado tiempo y han desempeñado todo tipo de esfuerzos para poder conseguir llegar a este resultado final. Y aún hoy en día continúa siendo uno de los problemas más difíciles en la resolución de la química. Pero sin embargo, hay un héroe, un elemento de gran interés en este ámbito, que es esta molécula, relativamente compleja, pero tenemos aquí algo en el centro, que es el rutinio, un átomo de rutinio, y aquí tenemos lo que las personas denominan ligandos, es decir, moléculas orgánicas que son capaces de interactuar con un centro metálico. Y este metal, en este caso, es un metal noble, un metal muy semejante, por ejemplo, al oro o al platino o al rodio. Es decir, un metal que es extremadamente caro, muy raro y, como ya he dicho, muy, muy, muy oneroso. Y cuando comenzamos a realizar esta investigación, pensamos que tal vez podríamos intentar sustituir este metal tan costoso con algún otro tipo de metal que fuese barato y fácil de obtener. Y es ahí donde pensamos que había una posibilidad interesante, que era la utilización del cobre en lugar de rutinio. Y el cobre, como bien sabréis, es económico, es fácil de encontrar en prácticamente cualquier lugar del mundo, y nos embarcamos en un proyecto en el que intentamos llevar a cabo este proyecto basado en la fotoquímica basada en cobre, en colaboración con un fotofísico, el doctor David McMillan, que estaba en un año sabático
Así que tuvimos la posibilidad de interactuar, de colaborar y sintetizar esta molécula. Y cuando esta molécula fue analizada por el profesor Macmillan, se mostró muy emocionada en la posibilidad de una colaboración. Y ahí comenzamos, por tanto, este proceso de colaboración que ha durado mucho tiempo. Y con el cobre fuimos capaces de utilizar este compuesto, este ligando, que es un ligando relativamente sencillo, donde tenemos dos átomos de nitrógeno, la N corresponde al nitrógeno, y los átomos de nitrógeno tienen la tendencia a interactuar con el cobre, con lo cual combinamos una sal de cobre con dos equivalentes de esta molécula. Y los dos átomos de nitrógeno que se encuentran en este punto de la molécula se van a ligar al cobre, provocando como resultado la generación de esta nueva especie, esta nueva molécula. Aquí tenemos, por tanto, esta molécula en un plano horizontal, otra molécula similar a esta misma en un plano vertical, y esto constituye una molécula muy interesante por sus características fotoquímicas. Y este es el fin del capítulo de la fotoquímica. Observemos esta molécula. Podemos pensar que si conectamos este punto con este otro punto, tal vez podríamos generar un anillo que se encontraría en un plano vertical. Y de manera similar, por el otro lado, si combinamos entre sí este punto con este otro punto, generaríamos también otra estructura anular, pero en este caso en un plano horizontal. ¿Y cómo están estos dos anillos? Imaginemos que podemos eliminar el centro de cobre. Lo que obtenemos es un catenano, es decir, tenemos dos anillos que están entrelazados. Por tanto, si hacemos nuevamente aquí un anillo aquí y otro en este lugar, obtenemos un catenano de una manera muy sencilla. Y los catenanos se consideraban prácticamente como estos resultados imposibles de la investigación química, y por ello nos decidimos embarcar en un proyecto completamente diferente. Paramos de trabajar en la fotoquímica inorgánica y nos adentramos en un nuevo campo que era todavía virgen y tenía muchísimo que explorar, y que era la síntesis de los catenanos. Y mi buena amiga, Christian Dietrich Buchinger, que es un nombre muy difícil de pronunciar, en Estrasburgo, en la zona de Alsacia, en Francia, también hablamos alemán, porque somos medio alemanes históricamente hablando, así que en Alemania y en francés la pronunciación sería un poco diferente, pero se trata de un apellido de origen alemán. Y colaboramos porque ya nos conocíamos hace muchos años, y ella era una química inorgánica excelente, alguien capaz de sintetizar moléculas muy complejas que eran de gran interés para la investigación científica. Y después de un año, incluso, podría decir menos que un año, fuimos capaces de realizar nuestra primera publicación conjunta, que apareció en Tetrahedral Letters, que es una publicación internacional. Como José Luis ha mencionado previamente, probablemente no es la publicación científica más importante, pero razonablemente interesante y conocida, donde, digamos, el nivel de impacto no era tan importante porque el tema del impacto de la publicación científica todavía no era importante en aquella época, y publicamos que se mencionó previamente en francés. Y ahora os voy a mostrar lo fácil que es todo esto, lo de entender. Partimos de una molécula de este tipo, donde tenemos una ligera modificación de la estructura. Hemos incorporado dos elementos funcionales. Tanto aquí como aquí, donde aparecen señalados en rojo, tenemos dos elementos funcionales, los cuales se van a combinar con el cobre. Llega el cobre y genera esta estructura molecular. Si lo hago con mis manos, es muy sencillo de observar. Básicamente lo que hago es entrelazarlas. Y en la parte central tenemos este átomo de cobre donde hemos generado esta estructura. Después unimos estos elementos para generar un anillo en ambos lados y así obtenemos un catenano. Es muy sencillo. Pero hay otra estrategia que se puede aplicar, que es un poquito más sofisticada, que partiría de un anillo de esta estructura, que se combina con el cobre, y al mismo tiempo añadimos el otro fragmento que interactuaría sin problemas con el cobre. Aquí está el otro fragmento,
Y finalmente, por un proceso de ciclación, obtenemos los dos anillos, generando una estrategia un poquito más atractiva, probablemente, porque nos da la posibilidad de generar sistemas asimétricos. Para mostraros que los catenanos y los nudos moleculares aparecen en todos los lugares de la naturaleza, voy a hablar de lo siguiente. Esto no parece tan obvio para muchos de los presentes y para muchos científicos, de hecho, pero el ADN conforma catenanos continuamente. Una especie de nudos donde hay proteínas que se catenan, es decir, que generan este tipo de cadenas, hasta un 2% de cadenas proteicas. Es un 2% que es significativo desde el punto de vista biológico y molecular. Aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de estructuras anulares y probablemente uno de los más interesantes es este virus. El virus se puede cristalizar y al cristalizarlos podemos obtener un mapa completo tridimensional o de alguna manera una imagen tridimensional del virus y su estructura. Y este virus en particular, que es el HK97, tiene una membrana, o que se denomina cápsida, en el caso de los virus, que es una membrana que si se analiza detenidamente, nos indicará que se trata de un catenano de un tamaño enorme. Es decir, tenemos múltiples hexágonos y pentágonos que se repiten en una secuencia y todos ellos están entrelazados, lo cual implica que hemos fabricado una especie de malla de cadena. Esta malla de cadena nos permite, por tanto, algo muy interesante desde el punto de vista biológico, que, por ejemplo, es lo que aparecía en el caso de las luchas medievales cuando los caballeros llevaban estos grandes escudos y espadas y llevaban esta estructura de malla. Esta malla les servía con un elemento flexible que les protegía del ataque de espadas o de cualquier otro tipo de arma. Y esto es lo mismo que hace un virus a nivel microscópico. Le permite, por tanto, invadir bacterias y traspasar barreras. Hablemos, por tanto, de la primera máquina molecular que conseguimos fabricar en nuestro grupo, que fue un catenano. José Luis ya ha mencionado brevemente de qué se trata, pero pienso que necesitamos una pequeña introducción para entenderlo un poco mejor. Hable del cobre. El cobre es un metal, pero un metal puede llevar a la producción de iones. Y si extraemos electrones del cobre, esto llevará a un cobre con una deficiencia de electrones, que progresivamente, según vayamos quitando un número de electrones, nos llevará a un cobre llamado cobre 1, cobre 1 más, que se aparece aquí de color negro en la imagen, un cobre 2 más, que corresponde al cobre resultante de la extracción de dos electrones. Y estos dos iones tienen unas características estereoelectrónicas muy diferenciadas. El cobre 1 suele estar rodeado de 4 átomos de nitrógeno que se estructuran como un tetraedro. Por el contrario, el cobre 2 más prefiere estar rodeado de 5 átomos de nitrógeno o incluso 6 en algunos casos, generando por tanto una estructura molecular diferente. Y a partir de este momento, sabiendo ello, probablemente podremos entender más sencillamente cómo se componen estas estructuras. Aquí empezamos con el cobre 1 más, es un ión que está rodeado de 4 átomos de nitrógeno y por tanto se encuentra en una estructura estable. Lo oxidamos, lo cual quiere decir que obtenemos un electrón y con ello generamos un cobre 2 más. Pero el cobre 2 más, como ya os he mencionado previamente, se encuentra en una fase de frustración total porque quiere estar rodeado de hasta 5 o 6 átomos de nitrógeno y no 4 como su predecesor. Así que el truco en este caso es la incorporación de 3 átomos de nitrógeno adicionales en la parte trasera del sistema. Y si esperamos el tiempo suficiente, el sistema se trasladará sobre sí mismo y los 2 átomos de nitrógeno que se encontraban originalmente aquí serán sustituidos por estos 3 otros átomos de nitrógeno que al principio se encontraban en la parte posterior de la molécula. Con lo cual existe una rotación
y con ello lo que obtenemos es un átomo de cobre, dos más, muy feliz y contento porque ahora está rodeado de cinco átomos de nitrógeno, como desea de manera general. Y los dos átomos de nitrógeno que originalmente estaban interactuando con el cobre 1, ahora son empujados hacia la periferia de la estructura molecular. Algo muy sencillo de entender, ¿no? Es decir, es algo muy fácil de obtener y ahora podemos volver a la inyección electrónica, es decir, la inyección de un electrón en el cobre, con lo cual generando un cobre, uno más, que nuevamente está infeliz y descontento porque está rodeado de cinco átomos de nitrógeno y nuevamente el sistema necesita una reestructuración para regenerar con ello la forma inicial del sistema. Es decir, hay dos puntos débiles. Esto tarda minutos y esto tarda segundos. Es decir, se trata de un proceso lento, es un proceso un poco latoso. Y el segundo punto a tener en cuenta es que no tenemos un control sobre la direccionalidad. Es decir, puede rotar en el sentido de las agujas de reloj o puede rotar en el sentido contrario a las agujas de reloj. Vamos a observar un vídeo ahora que creo que explicará el proceso de una manera visual más clara. Partimos del cobre 1 más. Estos complejos son de este tono así, amarronado. Obtenemos un electrón que extraemos, generamos una inestabilidad y el sistema se reestructura y ahora nuevamente tenemos un cobre 2 más muy estable, pero al inyectar un electrón volvemos a cobre 1 y el sistema tiene que volver a reorganizarse para alcanzar la estabilidad. Y podemos hacer esto tantas veces como nos apetezca con las moléculas, que no generan ningún tipo de fatiga ni pérdida de estabilidad. Y esta fue la primera máquina molecular que sintetizamos en nuestro grupo. Y por ello lo denominamos el catenano oscilante, un catenano que hacía piruetas y este, digamos, el principio de nuestra investigación. Ahora, para mostraros que hay que ser siempre optimista y si algo no funciona demasiado bien hay que seguir trabajando en ello y preguntarnos por qué motivo no funciona tan bien como deseaba. ¿Y qué puedo hacer para mejorarlo? Y esto fue lo que hicimos. Después de unos 12 años de trabajo, obtuvimos finalmente un sistema que no represento ya como una molécula, sino simplemente esquemáticamente, que es una especie de rotaxano oscilante. El anillo puede oscilar y rotar tanto en una dirección como en la otra. Y lo que hicimos fue transformar los segundos y minutos que nos llevaba el primer sistema para alcanzar la estabilidad a microsegundos y milisegundos. Es decir, todo se mueve ahora a una velocidad mucho mayor y, como ya he mencionado, estos microsegundos o milisegundos aceleran el proceso. Pero todavía no tenemos un control sobre la direccionalidad, es decir, no sabemos hacia qué lado va a oscilar el anillo. Ahora voy a mostraros el trabajo muy interesante que realizamos por Eva y su grupo de trabajo, publicado en primer lugar en el año 1999, y que es ciertamente fantástico e interesante. Este trabajo, como ya mencionó el profesor Mascareñas, partía de una molécula, de una estructura semejante a esta, probablemente no tan simple ni tampoco tan compleja, y un enlace doble. Se trata de un enlace carbono-carbono. Y si irradiamos esto con luz ultravioleta, el enlace doble se ve forzado al movimiento y el sistema se moverá en rotación y obtenemos esto. Y estaban trabajando en interruptores. Generalmente les parecía suficiente hacer esto y volver a la posición inicial, pero hubo un momento, y así lo explica el profesor Feringa de una manera muy brillante, en un momento determinado, probablemente estaban demasiado ocupados o estaban pendientes de otra cosa, y sin saberlo muy bien, sin darse cuenta, esperaron hasta el aislamiento de esta molécula, esperaron durante la noche, y al volver al día siguiente al laboratorio, ya no encontraron la molécula que esperaban, porque el movimiento había continuado y como resultado habían obtenido esta molécula, donde se había producido un movimiento de rotación adicional.
y pensaron que sería interesante hacerlo para poder producir un ciclo completo, es decir, que rotase enteramente sobre sí misma. Así que nuevamente volvió a irradiar el sistema para provocar este movimiento y finalmente, a través del calentamiento de la molécula, obtuvieron finalmente el material inicial. Y este fue, digamos, el primero de los motores de rotación sintetizados químicamente en el laboratorio. Esto es un vídeo muy interesante que obtuve de su investigación y supongo que no le importará que haya tomado prestado este vídeo. Es un vídeo que nos muestra cómo funciona y espero que podáis visualizar claramente en el vídeo cómo es el sistema, donde tenemos cuatro fases. La fase fotoquímica, después tenemos una fase de calentamiento, después tenemos una segunda fase fotoquímica, otra vez una fase de calentamiento, para finalmente volver al material de partida. Es decir, tenemos cuatro pasos. Esta es la fase térmica, la luz y fase térmica, es decir, fotoquímica, térmica, fotoquímica, térmica. Espero que lo podáis visualizar bien. Si lo miráis durante un minuto, probablemente podéis visualizar el movimiento completo tridimensional. ¿Podéis verlo? ¿Alguien puede visualizar el movimiento? Estoy seguro que nadie tenga ningún problema en observar claramente cómo se produce la rotación. Siempre rota en la misma dirección. Y esta es la belleza del sistema, que la rotación es siempre en el mismo sentido. Siguiendo este sentido, una y otra vez, una y otra vez. Estoy seguro que muchos de los presentes podéis ver claramente cómo se provoca esta visualización. Y si no es el caso, lo siento mucho, no puedo hacer nada. Este es el vídeo que tengo. Pero en cualquier caso, otro trabajo muy interesante fue publicado por el profesor Stoddard en el año 1994. Y este es el mismo año en el que nosotros generamos nuestro catenano oscilante. Y se trata, digamos, de una lanzadera molecular. Esta lanzadera molecular tiene dos estaciones, una estación verde y una estación roja, y lo que hacemos es mandar una señal electroquímica y el sistema permite traslación de una dirección a otra. Y no tenemos tiempo para discutirlo con mucho detenimiento, pero llevo a múltiples trabajos de gran interés relacionados con el almacenamiento de la información, el procesamiento de la información y la utilización de moléculas con este objetivo, y no utilizando para ello transistores, sino simplemente una base netamente molecular. Y pienso que hay muchas personas que estaban muy emocionadas ante esta posibilidad porque podían almacenar una cantidad increíble de bits, hasta 10 elevado a 11 bits por centímetro cuadrado, y esto era muchísimo más de lo que se podía hacer en un sistema basado en silicio. Voy pronto a llegar al final de mi presentación, pero me gustaría mostraros antes de ello la ampliación de nuestro trabajo, es decir, las aplicaciones que comenzaron a realizarse sobre todo a partir del año 2000 y que sobre todo han tenido que ver con la colaboración con esta científica de Valencia, Marcello. Los músculos, biológicamente hablando, nuestros músculos, se activan a través de filamentos oscilantes, filamentos que aparecen en color rojo y filamentos más engrosados que aparecen en color azul, y estos filamentos pueden deslizarse de una dirección a otra. Y al deslizarse, como se puede observar en esta imagen, es bastante obvio que si todos los filamentos se deslizan hacia el centro de esta estructura, que es el sarcómero, es decir, la parte más pequeña del músculo, el sarcómero en su contracción lleva a la contracción general del músculo, y para ello hay que consumir un combustible que es la ATP, porque evidentemente la contracción muscular requiere trabajo y esfuerzo. Y cuando tenemos un músculo contraído nos podemos relajar nuevamente, no es algo que nos canse continuadamente, y el sistema volverá a la posición inicial, que es la posición de relajación. Es decir, una posición no contraída. Y nos pensamos que sería interesante emular un sistema molecular que pudiese ser más o menos equivalente a sarcómero, a la estructura molecular en que están los miocitos. Y con ello lo que hicimos fue crear este dímero de rotaxano. No puedo discutirlo con mucho detenimiento, pero para que lo entendamos, básicamente lo que tenemos es un filamento en azul
¿Qué pasa por un anillo en color azul oscuro y lo contrario en el otro lado? Es decir, son filamentos entrelazados a través de estructuras anulares. Y esto genera, por tanto, un dímero. Lo que pudimos demostrar con ello es que químicamente, a través de la emisión de dos señales químicas, podíamos provocar una contracción de unos 8 nanómetros a unos 6 nanómetros y volver finalmente a la posición inicial de 8 nanómetros. Y esta fue la primera vez que yo sepa que se generó este músculo molecular basado en filamentos deslizantes muy semejantes a lo que ocurre realmente al músculo estriado en nuestro cuerpo humano. Creo que no tenemos tiempo para discutir todas estas moléculas en detenimiento, que forman parte de la última parte de mi presentación y que tiene que ver con los compresores, pero también me gustaría al menos dedicar algunos minutos a hablar de algo diferente. Se trata en este caso, de, a modo de conclusión de esta parte de mi conferencia, antes de la aparición de las máquinas moleculares, las moléculas sintéticas se consideraban objetos que no estaban dotados de movimiento o bien especies que podían, en algunos momentos, sufrir algún tipo de movimiento de carácter aleatorio. Pero, sin embargo, los sistemas moleculares llevaron a la posibilidad de realizar movimientos de gran amplitud y muy controlados, aun a pesar de que los ejemplos de ello eran limitados al principio de la investigación. Me gustaría agradecer a todas las personas que han realizado este trabajo. Insisto siempre en el hecho de que el trabajo no se realiza individual. Cada vez que tengo la ocasión, me gusta siempre hacer como un poco de portavoz de mi grupo de trabajo y transmitiros lo que hemos hecho. Pero hay muchísimas personas que están por detrás de ese trabajo y que han colaborado estrechamente. Y lo interesante de la investigación es que se puede trabajar con un equipo de personas que se conocen muy bien, que son casi amigos, y todas estas personas pasan tiempo en nuestro grupo, por ejemplo, en el caso de CNRS, como profesores universitarios o investigadores. Algunos de ellos eran más o menos de mi edad y otros eran más jóvenes. Y algunos de ellos también formaban parte, digamos, de la misma jerarquía profesional, y esto nos permitía una investigación muy, muy eficiente. También hubo una gran cantidad de personas que trabajaron en el desarrollo de los catenanos rotaxanos y estos nudos moleculares. Y evidentemente está Diego Cárdenas, Chelo, Pablo Garbiñas, son todas personas muy importantes, y también Chus Blanco Pillado, que son personas que han colaborado conmigo y que trajeron consigo contribuciones muy importantes a esta investigación. Muchísimas gracias a todos ellos y también evidentemente a todas aquellas personas que trabajaron los sistemas en acción, en particular Olivier y Christian Dietrich al principio, pero evidentemente también tuvimos ahí la participación de Chelo Jiménez, que tuvo un impacto muy significativo también en los famosos músculos moleculares. Y no hablé, evidentemente, de esta parte por falta de tiempo, pero igualmente me gustaría agradecer a todos los científicos que contribuyeron con su trabajo. Y finalmente quería agradecer a mi universidad, la Universidad de Estrasburgo, y mi Instituto de Química, y al CNRS, que es el Centro Nacional de Investigación Científica, a las comunidades europeas, que siempre han sido muy generosos en todo lo que respecta al trabajo de investigación científica, y a mi nuevo instituto, que es el ISIS, que es el instituto fundado por mi antiguo jefe, Jean-Marie Lenne, al que no he visto demasiado en los últimos años, pero ahora ya nos vemos mucho más, porque evidentemente tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente en Estrasburgo, lo cual no siempre pasa, pero cada vez que ocurre es una gran oportunidad. Y por ello me trasladé a su instituto después de que el CNRS me pidiese amablemente que me retirara. Y también he trabajado en la Universidad Northwestern, donde pasé una estancia muy, muy interesante de 3 años de duración, trabajando a tiempo parcial. Y ahí mi gran amigo y mentor, Jean-Marie Lenne, también fue un apoyo incansable. Al igual que también mi supervisor postdoctoral, Malcolm Green, un gran químico organometálico, mis profesores, mi familia y mis colaboradores, Fraser Stoddard y Ben Darriga. Si todavía tengo 2 minutos, puedo mostrar algunas fotografías, pero algunas de ellas ya las habéis visto previamente.
no esta en particular. Esta foto se tomó el 10 de diciembre de 2016, no hace tanto, hace un par de años. Aquí tenemos al portavoz del Comité Nobel para la Química. Y ahí está anunciando el nombre de los ganadores, de los galardonados. Y todo el mundo evidentemente está muy nervioso, muy ansioso, porque no se quiere cometer ningún error, porque el protocolo es muy estricto. Hay que hacer las reverencias oportunas ante el rey, el comité, el público, y hay que ensayar muchas veces. Esto tiene lugar durante la tarde, pero se pasa toda la mañana ensayando una y otra vez todos los gestos, reverencias. Es como un baile casi, una coreografía que hay que hacer durante la tarde. Aquí tenemos el grupo de amigos, como ya dijo José Luis. Conozco a Fraser desde el año 78, ya 40 años, y a Ben desde el 88, es un poco más joven. Por ello solo lo conozco hace unos 30 años. Aquí está Jean-Marie Len, que fue invitado, evidentemente. Pero no necesitaba invitación, porque si ya eres un galardonado con el premio Nobel, puedes volver cuando te parezca oportuno a cualquier ceremonia que quieras. Y aquí estamos todos muy felices y contentos. Aquí está mi familia presente en el evento. Carmen, que está aquí en algún lugar, en la parte trasera de la sala. Jean-Marie Len, que es parte de la familia, por decirlo de alguna manera. Nuestro hijo, su esposa. Y Annelie. Simplemente os lo cuento por si alguna vez os vais a Estocolmo para llevar el premio Nobel. Hay una asistente, y ella era nuestra asistente, en la que se preocupaba de mí, de mi familia, y que todos estuviéramos bien y a gusto, porque estamos muy ocupados, nos pasamos 10 días haciendo de todo, con una agenda completamente llena de cosas. Hay que visitar escuelas, hay que dar conferencias en un y otro lugar, hay que realizar ruedas de prensa, y nuestra asistente está siempre con nosotros diciéndonos, bueno, en una hora tienes que ir a este evento, y esto nos permite estar en todo momento en control. Y eso lo hizo además de una manera muy amistosa. Y lleva Adri. El día después, concretamente el 11 de diciembre de 2016, la tradición es que todos los galardonados sean invitados al Palacio Real. El día antes hay este banquete, después de la ceremonia. Un gran banquete donde hay hasta 1.300 personas. Es una cena increíble. La cocina es fantástica, os puedo decir. Pero el día después, el encuentro es mucho más íntimo, porque solo hay 160 personas, todos sentados en la misma mesa, que es probablemente la mesa más larga del mundo, o al menos eso dicen. Y ahí tenemos a la familia real, con la reina, una señora encantadora. Y yo estaba sentado, de hecho, al lado de ella, durante la cena. El rey, la princesa real, que eventualmente será la reina en algún día, y las dos princesas, junto con el príncipe, y otro príncipe aquí, y creo que eso es todo, creo la familia completa. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Abrimos un pequeño turno para preguntas. Some questions, maybe. Yeah, sure. Maybe I should put that. Yes. Hay micrófonos tanto en la parte de arriba como en la parte de allí arriba también. Sí, en primer lugar, darle las gracias por esta excelente conferencia y en su nombre a Francia, al gobierno francés, por las becas que viene dando a los estudiantes e investigadores españoles. También quiero recordar, que el actual presidente, Emmanuel Macron,
ha sido asistente, estudió en la ENA, en el Instituto de Estudios Políticos, y fue asistente del gran filósofo Paul Ricoeur, que hemos tenido el placer de acogerlo en Santiago, dos grandes profesores gallegos, que fueron, uno fue decano Carlos Baliñas, de la Universidad de Santiago, y el actual profesor Marcelino Agís, que lo trajeron aquí. Lo que le quiero también felicitar a Mascareñas y a Mira, porque promueven la mejor universidad. El profesor Mascareñas es de un centro, el CICUS, Centro Singular de Investigación Química Biológica y Molecular, que se caracteriza por seleccionar, promocionar y controlar a los mejores, lo cual lamentablemente no sucede en la educación y universidad españolas. Lo que yo quería preguntarle a usted, como premio Nobel y como investigador, dado que curiosamente cuando usted llega a Santiago se hace público en el mundo que un investigador chino ha creado, según parece, unos bebés modificados genéticamente. Mi pregunta es, ¿cree usted que en la investigación química, en la investigación en general, por referirnos a este campo, pero creo que se puede aplicar a todos los campos, hay que proceder de forma deontológica, honrada y controlar, como debe de ser, la deontología y la honradez para que no se produzcan casos como el de este científico chino? Muchas gracias. Well, it goes without saying. Bueno, that, no hay que decir. Of course, no hace falta decir que evidentemente la ética, la moral es absolutamente esencial, un código deontológico es esencial para llevar a cabo cualquier tipo de investigación científica o cualquier cosa, no se puede hacer sin más para pasarlo bien. Sé que estoy plenamente de acuerdo con esta idea. So do you refer to the recent te refieres evidentemente al este hallazgo que ha sido publicado en la prensa y todos estos eventos que tienen que ver con la investigación científica realizada en China. Sí, sí, efectivamente. A este investigador chino que según parece pues ha hecho posible esa creación y que está siendo muy discutida porque, como usted sabe, este problema también se dio con la investigación en la física nuclear. Es un problema esencial que hay que aplicarlo en la educación, en la universidad y todos los campos. El control de la honradez y de la deontología. Yo creo que por eso en estos momentos está en crisis, entre otras cosas, la Unión Europea, que es tan importante, como ha dicho usted, para promover la mejor investigación. Creo que debemos defender la Unión Europea, que es un referente de la democracia en el mundo y también del buen hacer. Representa el 7% de la población, el 20% del Producto Interior Bruto y el 50% de los programas sociales. Yo creo que esto es fundamental y está gravemente amenazada. Sí, por supuesto. Como mencionas, no me gusta la idea de que se juegue con el genoma humano. No creo que sea algo interesante. Es algo que no me agrada demasiado. Modificar el genoma humano es algo arriesgado y es algo muy peligroso. Y esto es todo. No sé qué más decir a ese sentido. Es decir, evidentemente no hay nada que se pueda hacer. Si hay personas que en países extranjeros que se encuentran a distancia de nosotros no tienen control o al menos no tienen una opinión como la nuestra, ¿qué se puede hacer al respecto? Nada se puede hacer, ¿verdad? Bueno, sí, está Naciones Unidas, la Unión Europea, que sí pueden hacer. Es decir, Naciones Unidas está para algo, no está únicamente para gastar el dinero. Bueno, vamos a pasar. ¿Alguna pregunta más? Hola. Bueno, moitas gracias antes de nada pola charla, foi fantástica. En un momento falou da posibilidad de almacenar información con máquinas moleculares. Cree que sería posible, en algún tipo de futuro, por exemplo, desenvolver un ordenador molecular ou algún tipo de equivalente molecular a unha lógica electrónica? Sí, pienso que es un proyecto muy interesante y una pregunta muy interesante la que has formulado. La naturaleza informática es interesante porque las moléculas
son muy lentas, entre comillas, es decir, probablemente se mueven entre nano y milisegundos, nanosegundos, 10 elevado a menos 9 segundos. Es un periodo extremadamente largo comparado con la transferencia electrónica, que es lo que utilizamos en los semiconductores, nuestros sistemas informáticos. Este almacenamiento, estos sistemas de almacenamiento informático se pueden basar en moléculas, porque esto permite el almacenamiento de información con sistemas que podrían ser relativamente lentos para cambiar de un estado a otro. Y evidentemente, si tenemos moléculas, estas son muy pequeñas en tamaño, y esto nos podría permitir el almacenamiento de información muy, muy densa, como ya ha sido demostrado en múltiples ocasiones por investigadores de este ámbito. Así que creo que el futuro, probablemente, este proyecto pueda llevarse a cabo con cierto éxito. ¿María atrás? Buenas tardes. Yo tenía una pregunta, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. ¿Qué sucedió con el proyecto original? ¿Qué fue de ese complejo de cobre para la fotoproducción de hidrógeno? ¿Se volvió a trabajar en ello? ¿Se abandonó la idea? Porque parecía muy prometedora. Sí, es una pregunta también muy interesante, nuevamente. Lo abandonamos completamente. Sin más, por dos razones. Porque encontramos algo que parecía en aquel momento, por lo menos, interesante y prometedor, sobre todo el trabajo de cara a la generación de estas máquinas moleculares y demás. Y el segundo motivo por el cual decidimos abandonar es porque parecía algo extremadamente complejo de resolver. Trabajamos en ello, dedicamos nuestro tiempo hace 40 años, pero todavía éramos jóvenes y teníamos mucha energía. Pero si examinamos lo que se está haciendo hoy en día, el progreso que se ha alcanzado en este ámbito es bastante limitado, la verdad. No se ha conseguido nada espectacular, nada extremadamente relevante. Ha habido avance, pero no el suficiente para poder llegar a aquel estado en el que podemos tener algo satisfactorio, relevante e incluso susceptible de ser comercializado, es decir, el punto en el que podamos obtener hidrógeno y oxígeno a partir de agua. Pero creo que todavía podrían tener que pasar décadas hasta que se encontrase una solución satisfactoria. Lo siento si te decepciono con ello. En cierto modo, eso es replicar a fotosíntesis, hacer una especie como de fotosíntesis artificial. A fotosíntesis está por todas partes. Entonces, ¿qué problema habría en intentar copiar da natureza, intentar meter pues, clorofila de maneira constante e que esa clorofila fixese o seu traballo? Cal é o cuello de botella, cal é o problema para que iso non se poda levar adiante? Yeah, that's a very good point. Sí, claro. Evidentemente, uno de los puntos débiles que encontramos con la idea de la incorporación de la clorofila es que se trata de un producto natural, se trata de un pigmento natural que cuando se encuentra en las hojas está protegido. Incluso en la hoja, su ciclo vital es limitado. Es una molécula muy frágil. Se puede degradar con facilidad. Y el secreto de la fotosíntesis es la sustitución de esta molécula. Y las plantas verdes tienen fábricas, por decirlo de alguna manera, que continuamente sintetizan la clorofila y sustituyen toda la clorofila que ha sido degradada de una manera continuada. Si tenemos que utilizar clorofila, el problema es que en cuestión de 1 o 2 horas, con exposición a la luz solar, se degradará. Pero no se puede reemplazar porque no tenemos un sistema como este. Entonces lo único que hacemos es consumir clorofila de manera continuada y esto supondrá un enorme trabajo y energía y al final la sustitución de la clorofila degradada no es rentable. Y tenemos que encontrar otros pigmentos. Y existen otros pigmentos disponibles, pero todavía existe una dificultad muy significativa.
que es el problema de la separación, la conversión de luz en energía electroquímica, y el problema de la obtención de energía electroquímica es que es un obstáculo significativo todavía. Cuando uno separa con luz dos cargas, las cargas tienden a volver a unirse. Entonces, ¿cómo soluciona la naturaleza esa separación de cargas para que no vuelvan para atrás? La naturaleza es muy sofisticada y resuelve los problemas de una manera súper compleja. Espero que no sea una discusión extremadamente especializada para el público, pero en la naturaleza, cuando analizamos lo que serían los centros de reacción, los centros de reacción en las bacterias fotosintéticas o en las plantas verdes son más o menos equivalentes. Y este centro de reacción es el punto en el que llega la energía lumínica. La energía lumínica llega a un sistema altamente complejo, que es una especie de fábrica química, una factoría, donde se genera lo que se denomina un estado excitado. Es decir, llega energía, llega un fotón, en un punto en particular de las bacterias fotosintéticas. En ese punto hay como una especie de estado excitado, que es algo muy reactivo, que transfiere un electrón de otro, digamos, elemento molecular asociado, que tiene un nombre que no voy a mencionar porque es algo que tiene que ver con la bacteriofilia y no hace falta mencionarlo, pero lo que se genera es un más y un menos debido a la transferencia electrónica, la transferencia del electrón. Y este más y menos se recombinan entre sí rápidamente, si no hacen nada que los mantenga separados. Pero lo que existe son una gran cantidad de componentes intermediarios, que es particularmente otra especie que puede aceptar el electrón saliente, con lo cual habrá una segunda transferencia de un electrón, y con ello generaremos, por tanto, un más, un menos, y este menos, a su vez, estará en una posición relativamente alejada del más inicial, porque hay dos transferencias. Y esa recombinación no es lo suficientemente rápida, pero no es suficiente, así que hay una tercera transferencia de un electrón y hasta una cuarta transferencia. Y eso va generando un gradiente que separa cada vez más a un positivo la carga positiva de la negativa a una distancia significativa, como podría ser hasta unos 10 nanómetros, que es enorme cuando hablamos del nivel molecular. Y por tanto ahora las dos cargas, positiva y negativa, no se pueden recombinar debido a la distancia y no se malgasta energía, porque si se recombinasen, evidentemente habría que utilizar nuevamente más energía, un calentamiento medio, y la carga positiva hará algo por su parte, en este caso particular, la oxidación del agua, mientras que la carga negativa hará algo por su parte, que en este caso será una serie de reacciones en las que se provocará una reducción del dióxido de carbono, convirtiéndolo finalmente en una serie de azúcares. Pero esto, desde el punto de vista molecular, es un proceso extremadamente complejo. Y no creo que de momento los químicos sean capaces de replicar semejante gradiente electrónico tan complejo en la práctica de laboratorio. Yo tengo una última, esa pechamos hasta lo que ven. Hay allí una. Va dos. Hello, thank you for coming. Fine en galego, porque así se traduce, sí. Vale. Gracias por venir. A mi pregunta era en relación al uso de estas moléculas, no almacenaje de información, sobre qué clase de tipo de almacenaje sería. ¿Sería un almacenaje volátil o no? Es decir, ¿estaríamos ante algún nuevo tipo de RAM o alguna clase medio entre un sistema de almacenamiento de estado sólido y un disco duro tradicional? Por el momento esto es muy experimental, con lo cual lo que han hecho hasta el momento las personas es utilizar nanoelectrones, es decir, electrodos muy pequeños, nanoelectrodos, donde existe una enorme cantidad de estos, hasta miles y miles de nanoelectrodos, y estos nanoelectrodos están conectados entre sí a través de un cable orgánico. Y este cable orgánico es una máquina molecular.
De manera que esta máquina molecular se puede trasladar, el famoso anillo puede trasladarse de un punto a otro, de entre las diferentes estaciones, volviendo nuevamente al símil de la lanzadera, y este movimiento se produce a través de una diferencia de potencial entre los dos electrodos, y este es el modo en el cual se escribe la información. Y después se puede medir la conductividad de este cable orgánico, y la conductividad del cable orgánico dependerá del momento y el lugar en el que se encuentra el anillo que se traslada, ya sea en una de las estaciones o en la otra, este gradiente de potencia. En uno de los casos existirá una conductividad muy significativa, mientras que en la otra situación fundamentalmente tendremos un aislante, es decir, no habrá conductividad del impulso eléctrico. Y este es el medio mediante el cual podemos escribir y leer. No, quiero decir escribir y leer a través de la conductividad eléctrica, y después podemos borrar y aplicamos una diferencia de potencial relativamente elevada entre los dos electrodos, de manera que todos vuelvan a la posición inicial o al estado inicial. Y esto es básicamente cómo funciona. Creo que todavía es muy pronto para poder hablar de si puede ser RAM o si puede ser cualquier otro tipo de memoria. Creo que todavía es una fase todavía muy temprana y experimental del proceso para poder llegar a hablar de algo tan... Bueno, a última, esa fechamos, adiante. Muchas gracias por su interesante conferencia y por su talante. Hemos visto la molécula del colesterol. Y la molécula del colesterol es una molécula estructural. No es una molécula solo que intervenga en el metabolismo, como puede ser la glucosa o el ácido úrico. Entonces, incluso forma parte de materia prima para las hormonas y otras cosas. Vitaminas incluso, vitamina D, etc. Bueno, entonces el tema es el siguiente. El colesterol parece que es la plaga del siglo en el ámbito médico. Yo soy médico. Entonces, con un modelo poblacional se define lo que es normal en la naturaleza en una cifra mágica que después se traslada a nivel individual, y a partir de ahí hay que dar las estatinas, es decir, una sustancia que va a intervenir de forma muy manifiesta sobre el colesterol, que es una molécula estructural de la membrana, como sabemos, y conectando con el tema este del chino, que no sabemos si es verdad aún lo que se hizo, y sin ser tan grave porque no incide a nivel genético, sino que es más periférico, ¿no cree que se está tomando con demasiada alegría el traslado de ese modelo poblacional a la cosa individual, un modelo probabilístico a una forma ya determinista, y que se da ya, por supuesto, que esa cifra hay que tratarla con las estatinas y que el coste-beneficio a la vez puede ser negativo? Si no, se está dando con demasiada alegría las estatinas en el tratamiento del llamado colesterol malo. Porque lo hay malo y lo hay bueno, por lo visto. Well, honestly, sé que es una cuestión muy importante, pero desafortunadamente está muy lejos de mi campo de investigación y de interés. Tomé colesterol como un ejemplo, sin más podría haber tomado cualquier otro ejemplo molecular que simplemente fuera reconocible por el público, pero la verdad es que no tengo un mensaje que transmitir en lo que respecta al colesterol, las estatinas o su tratamiento. Y tampoco sabría qué decir al respecto de los estudios de población universales que luego pueden llevarse a la individualidad. Esto está demasiado lejos de mi competencia y no quiero decir nada en este caso, si no le importa. Bueno, pues con esto pechamos o ano 2018 de conciencia. Moitas gracias por virdes. Vémonos no 2019 e xa iremos anunciando pues quen vai a vir nese ano. Moitas gracias.